Tucanaltv.com. Lo vas a ver. Ordena alfabéticamente esos libros y en el primer descanso te vas a limpiar las cuadras. ¿Qué es esto? Esto. Esto se lo haces a la gente que te cae muy, muy bien. Tú, por ejemplo, se lo tienes que hacer a tu hermanito, a los profesores, a tus amiguitos. Ah, vale. ¿Por qué te han castigado? Por partirle la cara a un gilipollas. ¿Y lo has hecho sangre? Piérdete, nana. Venga. ¿Por qué le has partido la cara? Por tocarme los huevos. ¡Lárgate ya! ¿Quieres tocar los huevos? ¿Quieres que te haga un dibujo? Adiós. No puedo irme, me han castigado. ¿Sabes por qué me han castigado? Por ser tan plasta. No, por partirle la cara a Javier Rosgado. Y me han mandado a reflexionar. ¿Qué es reflexionar? ¿Tú te sabes el abecedario? Sí. Sí. A, B, C. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues reflexionar es ordenar todos estos libros de manera alfabética. Mentiroso, eso no es. Joder con la huerfanita de los cojones. Anda, déjame en paz, niñata. Eres muy malo. Sí. ¿Y? ¿Qué os pasa? Nos la ha dado el señor cartero. Dice que es urgente. Querido Iván, estoy en la cárcel, pero no te preocupes porque es muy bonita y los policías son muy buenos y nos dejan salir al patio. Y estoy reflexionando mucho. No quiero que estés triste. Quiero que estés contento todo el rato. Te quiero mucho, el papá de Iván. ¿De quién es? ¿Eso de quién es? ¿Qué te tengo dicho, nana? Venga, fuera. Fuera. ¿Pero estás triste o ya casi no? Adiós. ¿Fuera? Dámela. Vale, te la doy. Espera. ¡Ah! ¡Ah! Tonta, que eres muy tonta. Dámela ya. Tú no serás Javier Holgado. ¿Y te parece divertido meterte con mis amigas? Te he hecho una pregunta. Solo era una broma. ¿Una broma? Ya. Escúchame bien, Javier Holgado. Como te vuelvas a meter con mis amigas, te descuartizo. ¿Está claro? Dame la pelota. ¡Corre! Gracias. ¿Qué es descuartizar? Arrancar los brazos y las piernas. Iván.